Hola grupo, les habla Sandra Ariza, soy enfermera especialista en promoción y comunicación de la salud y soy asesora en los temas de salud sexual y reproductiva. Desde el proyecto Cuenta con Voz de la Alcaldía de Medellín, es un placer invitarlos y darles la bienvenida al curso, al diplomado sobre salud. No. No sé, ¿será que lo que dice, será que cuando pusiéramos esto como en un cosito para que no sé? Hola grupo, les habla Sandra Ariza, soy enfermera especialista en promoción y comunicación de la salud y soy asesora en los temas de salud sexual y reproductiva. Desde el proyecto Cuenta con Voz de la Alcaldía de Medellín, nos complace darle una calurosa bienvenida a todo el grupo para iniciar el diplomado del adulto y adulto mayor, el arte de vivir mejor. Evento académico que comenzamos en el día de hoy con el módulo introductorio que va a ser en línea y del cual esta teleconferencia hace parte. Comenzamos con una reflexión relacionada con la edad. El hombre llega novato a cada edad de la vida. Cada edad tiene su aprendizaje, de Nicolás Chamfort. Dejándonos como mensaje que ninguno está preparado ni para la infancia, ni para la adolescencia, ni para la etapa adulta, ni para el adulto mayor. Todos vamos de primera vez a cada etapa y vamos a enfrentarla de acuerdo a todas aquellas herramientas que hemos recorrido en todos los momentos de nuestra vida. Esta actividad académica se está respaldada legalmente por el contrato interadministrativo firmado con la Secretaría de Salud de Medellín en el proyecto Salud con Voz del presente año. Pero tiene sus antecedentes. El resultado de esta capacitación es el producto de un seguimiento muy juicioso realizado desde el 2012 hasta el 2016 y cuyos resultados dan como producto otro convenio con los temas que a continuación les voy a mostrar. Justifica toda la actividad, los resultados obtenidos en maternidad segura, que si bien es cierto es un indicador que ha mejorado significativamente a través del tiempo, el solo hecho que ocurra una sola muerte materna evitable, es decir, que hayamos tenido el personal de salud alguna responsabilidad en que se haya presentado, es soporte suficiente para continuar con las acciones en pro de la maternidad segura. De igual manera pasa con las infecciones de transmisión sexual de madre a hijo, que también es un indicador que ha mejorado, pero que todavía se siguen presentando mamás positivas y que tienen sus bebés y nuevamente quedan en embarazo. Entonces hay que seguir fortaleciendo todos estos indicadores. Igual pasa con la muerte en la infancia por ira y edad. Todo caso que se presente con relación a estos temas, aunque sean muy pocos, aunque hayamos mejorado, son justificación suficiente para seguir nuestras acciones. Otro tema abordado desde la vigencia pasada fue la evaluación y monitoreo de la calidad en las empresas administradoras de planes de beneficio y su red. ¿Qué se encontró allí? Se aplica la escala de evaluación por procesos, el ciclo de calidad en todas las instituciones mencionadas, en donde aquí podemos ver una semaforización de los posibles resultados y ello trajo como finalmente, los resultados que se encontraron es que seguimos teniendo retos en estrategias de demanda inducida, estrategias de información, educación y comunicación dirigida a usuarios y al personal de las empresas administradoras de planes de beneficio. También debemos seguir trabajando por la continuidad de las acciones y por el mejoramiento continuo.
El otro componente importante revisado y acompañado desde años anteriores es la adherencia a normas de detección temprana, protección específica y guías de atención. Estos son los criterios que se aplican en la evaluación de adherencia, en donde encontramos dos componentes importantes, los no negociables, que deben estar por encima del 95% para que cumplan, y los criterios generales, que deben estar por encima del 80% para que cumplan. ¿Qué encontramos aquí? Igualmente, muchísimos retos en los servicios de salud bucal, consulta del recién nacido, crecimiento y desarrollo, atención del joven, atención de la gestante, atención del adulto mayor, cáncer de cérvix, cáncer de mama, violencia y abuso sexual, prevención del aborto inseguro, estrategia AIEPI, infecciones de transmisión sexual, riesgo vascular y EPOC. Como podemos darnos cuenta, todavía, si bien hemos avanzado, nos toca seguir esforzando y unando todas las estrategias que tengamos a la mano para hacer frente a estos retos e ir mejorando todos los indicadores que se les hace seguimiento y que se apoyan con las asistencias técnicas y las visitas a las diferentes instituciones. Para el presente proyecto, Salud con Voz, igualmente vamos a estar presente en cuatro componentes importantes, como son los de asistencia técnica, capacitación, vigilancia epidemiológica y evaluación. Específicamente en el componente de capacitaciones, estamos desarrollando 13 eventos académicos, entre los cuales se encuentra el Diplomado Curso de la Vida del Adulto y Adulto Mayor. Este diplomado, Adulto y Adulto Mayor, el Arte de Vivir Mejor, abarca dos grupos de edades entre 29 y 59 años y el grupo de edad de 60 o más años. La capacitación es resultado, es continuidad y terminamos con ella de un ciclo de capacitaciones que hicimos en los diferentes momentos de la vida. Iniciamos con el diplomado de primera infancia e infancia que ya terminamos. Continuamos con el curso de preadolescente y juventud que todavía estamos realizando y damos continuidad ya para finalizar este ciclo con el diplomado del adulto y adulto mayor. Es importante entonces para este tema tener presente algunas conceptualizaciones como son la adultez. La adultez en general no es que sea un proceso instantáneo. Terminamos la adolescencia y al día siguiente somos ya adultos. No, es un proceso, es progresivo, se da poco a poco de acuerdo a todas las herramientas que carguemos desde nuestros otros momentos de vida. Por eso se hace la diferencia entre la adultez temprana y adultez media. La adultez temprana se refiere al fin de la adolescencia, el comienzo de la etapa adulta, y va aproximadamente hasta los 40 años. Su principal característica es una etapa de mucha, mucha energía, muy vigorosa, en donde hay una máxima productividad, en donde el ser humano ha alcanzado elementos importantes de plenitud en la parte biológica, psicológica, social, y entonces tiene como todos los elementos que requiere para emprender por sí solo su proyecto de vida y sus planes tanto colectivos como individuales. Seguimos con la adultez media. Va de los 40 a 65 años, es esa etapa en donde llegamos a la meseta de la vida, en donde estamos ya muy claros, muy definidos en todo lo que queremos hacer, en todo lo que queremos emprender, de acuerdo, claro está, a que hayamos tenido las herramientas y oportunidades adecuadas y hayamos vivido de una manera lo más óptima posible los momentos de vida, de infancia y de adolescencia y juventud. Hay mayor asentamiento en esta etapa, mayor estabilidad e inclusive al final podemos encontrar que hay características de enlentecimiento en las acciones emprendidas, como buscando mayor calma, mayor tranquilidad en las acciones que se están realizando. Terminamos entonces la etapa del adulto con la del adulto mayor,
que ya se refiere a la vejez, esa, de los 65 y más años, en donde el ser humano adquiere conciencia de finitud. ¿Qué significa esto? Que todo tiene, sobre todo el proceso de vida, tiene un final, que de pronto ya se está iniciando el camino a ese final. Entonces, la conciencia de que el tiempo pasa, que es inexorable y que se va manifestando en todos nuestros procesos biológicos, psicológicos y sociales. Hay unas características muy específicas de la etapa adulta, entre las que se resalta la independencia. Uno de los mayores anhelos en la adolescencia es lograr la mayoría de edad, para sentirse independiente, para poder emprender metas y construir espacios tanto físicos como emocionales distintos al espacio que ofrece el hogar, la parte, el espacio paterno. Entonces, es anhelo de independencia. La integración social también es un poco diferente, ya no es buscar un grupo cualquiera que sea para encontrar aceptación, sino que ya va más frente a todas esas amistades que vamos haciendo, que van volviéndose más estables y de pronto más acorde a nuestros valores y lo que deseos y lo que hemos emprendido para nuestra vida. También se inicia deseos de vida de pareja, que puede ser dentro del matrimonio o fuera de él. Pero ya hay esa necesidad de compartir con alguien, no necesariamente para tener hijos, pero sí para construir juntos proyectos de vida, porque realmente en la actualidad ya se ve que muchos jóvenes no quieren en primera instancia tener hijos, pero sí tener logros en otros entornos de su vida, en otros espacios. Pero finalmente, sí lo que se busca es tener una compañía estable para el resto del momento de vida que falta. La moral. La moral es otra característica también de que en esta etapa del adulto se arraiga más, se introyecta más, porque nos va dando elementos para una convivencia armónica en la sociedad. Entonces, introyectamos más conceptos de ética, de valores, de moral. El tema de la sexualidad también es importante en la etapa adulta. ¿Por qué? Porque después de la adolescencia se encuentra en esta etapa como mayor libertad para expresar toda esa sexualidad que de pronto en la adolescencia la teníamos muy reprimida o muy escondida. Ya aquí tenemos más libertad para expresarnos en nuestra parte de género, en nuestras tendencias. Entonces, tenemos más elementos para que podamos expresarnos sin que nos afecten las personas, el grupo, los grupos externos con relación a nuestros sentimientos y formas de ver la sexualidad. Aparece la crisis experiencial en la etapa adulta. ¿Qué significa esto? Por ahí en la Edad Media hay una confrontación del ser humano consigo mismo en si realmente lo que ha hecho hasta el momento es lo que quería, con eso está satisfecho, o de pronto no es lo que esperaba y toma decisiones que pueden ser a veces riesgosas y temerarias, queriendo dar como un revolcón total a todo lo que en el momento ha construido. Entonces se llama crisis experiencial y puede traer decisiones acertadas o decisiones temerarias. El objetivo entonces general de esta capacitación busca fortalecer las competencias de los profesionales de la salud, de las empresas administradoras de planes de beneficio e instituciones prestadoras de salud de la ciudad para la atención integral de los adultos desde los servicios de salud. Es decir, que esperamos con este diplomado que todos los profesionales que tienen que ver con la atención del adulto y adulto mayor fortalezcan y afiancen sus herramientas para un manejo integral para esta población. En las tres capacitaciones relacionadas con los momentos de la vida, se ha abordado todo el evento académico desde tres dimensiones: una dimensión de salud mental y salud sexual y reproductiva.
una segunda dimensión de seguridad nutricional y alimentaria y una tercera dimensión de estilos de vida saludable y enfermedades no transmisibles. Entonces, este diplomado está conformado por 10 módulos. Tenemos un módulo introductorio que inicia en el día de hoy, que es en línea, y está conformada por esta teleconferencia, que es orientación de todo el proceso académico que vamos a vivir. También vamos a trabajar unos acuerdos pedagógicos. Se va a publicar el pretest del diplomado, que también se va a realizar al final de la capacitación. Y vamos a tener publicado un video sobre el Plan Decenal de Salud Pública para que evidenciemos cómo todas las acciones desde la Secretaría de Salud van articuladas con el Plan Decenal y con todos los compromisos que se tienen a nivel nacional e internacional desde el Estado. Bueno, este primer módulo introductorio va a estar a cargo de Sandra Arisa, mi persona, quien les va a estar acompañando del 14 al 18 de septiembre. Seguimos con el módulo 1, que se realiza en septiembre 20, inicia con nuestro primer presencial, va de 8 a 12, son 4 horas. Vamos a tener allí la presentación del marco general del proyecto Salud con Voz. Vamos a tener una asesoría, un tutorial del manejo de la plataforma académica con el administrador de la plataforma académica, Alonso Escobar. Y vamos a tener una actividad de sensibilización frente a lo que es el adulto y el adulto mayor. Continuamos entonces nuestra capacitación con el módulo 1, propiciando la promoción de la salud mental en adultos y adultos mayores. En este módulo vamos a revisar temas como prevención de la violencia sexual y maltrato, primeros auxilios psicológicos, componente de salud mental desde los programas de promoción y prevención del primer nivel, o sea, el adulto mayor, que es la actividad que más se resalta desde las IPS, componente de salud mental desde la atención primaria de salud a través de la implementación de las guías en salud mental. Específicamente vamos a revisar ansiedad, estrés, conducta suicida, depresión. Y van a tener también disponible unas lecturas básicas y unas lecturas complementarias. Este primer módulo va a estar a cargo de Miguel Hernando Garcés, psicólogo especialista en terapia de familia y magíster en terapia familiar, con el apoyo de Alonso Escobar en la plataforma académica. Va a estar disponible del 18 al 27 de septiembre. El módulo 2 continúa con promoviendo prácticas sexuales y reproductivas saludables. Aquí en este módulo vamos a revisar temas como el de la promoción de los derechos sexuales y reproductivos. Vamos a revisar generalidades sobre el protocolo preconcepcional. Vamos a hablar de la anticoncepción, de aspectos claves en la detección temprana de alteraciones del embarazo y aspectos claves para la atención de la mujer gestante, su pareja y familia en el marco de un parto respetado, acompañado y consentido. Van a estar a cargo de este módulo los dos ginecostetras, Carolina Álvarez y el doctor Juan Guillermo Londoño, con el apoyo de Alonso Escobar, el administrador de la plataforma. Igual vamos a contar con lecturas básicas, con lecturas complementarias, con foros, con talleres, casos clínicos, con el que van a tener el acompañamiento de estos dos especialistas que les mencioné. El módulo 3 se relaciona con la prevención de detección e intervención oportuna en las alteraciones relacionadas con la sexualidad y reproducción. Continuamos aquí con la parte de la sexualidad. Vamos a revisar temas como generalidades de la prevención del aborto inseguro, pautas generales para la detección y tratamiento de infecciones de transmisión sexual, incluyendo VIH-SIDA. Vamos a abordar el tema de climaterio y menopausia y generalidades en disfunciones sexuales. Igual contamos con lecturas básicas y complementarias. Va a estar a cargo el doctor Juan Guillermo Londoño, médico ginecostetra, y vamos a estar en plataforma del 6 al 16 de octubre. El módulo 4 da inicio a la dimensión de seguridad alimentaria y nutricional. En esta dimensión vamos a
a revisar tres módulos. Es bastante amplio los temas que vamos a revisar. Entonces, en este cuarto módulo vamos a mirar teleconferencias que nos van a hablar de generalidades sobre la alimentación saludable, etiquetado y rotulado de los alimentos, anamnesis alimentaria. Este módulo dura una semana, va del 17 al 24 de octubre a cargo de la nutricionista dietista Natalia Álvarez. Va a estar a cargo de toda esta dimensión acompañándolos. En el módulo 5, igual que en la misma dimensión, vamos a manejar temas como evaluación nutricional de los adultos, adultos mayores y mujeres gestantes, los indicadores antropométricos, alimentarios, clínicos y bioquímicos, alimentación saludable en el adulto, adulto mayor y la suplementación nutricional, requerimientos en etapas especiales como la gestación. Va del 24 al 2 de noviembre con nuestra especialista en el tema, Natalia Álvarez. Seguimos entonces, terminamos la dimensión con el módulo 6, referente al abordaje de casos especiales relacionados con la malnutrición en el adulto, adulto mayor y gestantes. Aquí vamos a revisar temas como el abordaje de casos especiales, como en el adulto y adulto mayor, como lo es el bajo peso, sobrepeso, obesidad y dislipidemias. Vamos a trabajar también el abordaje de casos especiales en la gestación, como lo es la anemia, diabetes gestacional, hábito de fumar, consumo de bebidas alcohólicas, entre otras. Vamos a trabajar la suplementación nutricional acorde a los requerimientos especiales en la gestación y vamos a hablar, a sensibilizar en el tema de lactancia materna. Este módulo estará disponible del 2 al 9 de noviembre. Seguimos entonces con el segundo presencial que se realizará 2 y 3 de noviembre, porque el grupo pues se va a dividir en dos. El primer encuentro, que ya les dijimos, va a ser el 20 de septiembre, va a ser de 4 horas y van a estar todas las personas que se inscribieron y que se les confirmó el cupo. El segundo presencial, ya vamos a tener dos grupos. Un grupo va a venir el 2 de noviembre y otro grupo va a venir el 3 de noviembre. En este encuentro vamos a trabajar la homologación de los contenidos revisados en línea en salud mental, salud sexual y reproductiva y seguridad alimentaria. Entonces, vamos a contar con la presencia de nuestros ginecostetras, Carolina Álvarez, Juan Guillermo Londoño, el psicólogo que dio la parte de salud mental, Miguel Garcés, y nuestra nutricionista, Natalia Álvarez, en esta jornada presencial, tratando de dar claridad a todo lo trabajado en línea, y desarrollando ya otros conceptos. Seguimos entonces con el módulo 7 referente a la dimensión vida saludable y condiciones no transmisibles. En este módulo vamos a trabajar actualización en guías prácticas clínicas de hipertensión, diabetes, enfermedad pulmonar oclusiva crónica y enfermedad renal crónica. Vamos a tener una teleconferencia y foro dirigido con médico experto. Va a estar disponible del 9 al 16 de noviembre. El módulo 8 de la misma dimensión se trabaja en torno a incentivando el autocuidado para la prevención y detección temprana de los cánceres más comunes frecuentes en el adulto y adulto mayor. Entonces vamos a abordar los temas de cáncer de mama, cáncer de cervix, cáncer de pulmón, gástrico y próstata. A cargo de la doctora Carolina Álvarez, los relacionados con ginecobstetricia, y a cargo de médico experto, los otros cánceres. Disponible en plataforma del 16 al 23 de noviembre. El módulo 9 gira en torno al abordaje integral frente a la discapacidad. Entonces, aquí el tema central es el de discapacidad asociada a detección tardía de principales enfermedades no transmisibles y manejos inadecuados. Vamos a abordar aquí también con el doctor Juan Camilo Suárez, médico experto en discapacidad, recomendaciones alrededor de un envejecimiento pues exitoso, que las personas lleguemos a esa etapa de la edad como con la mayor productividad y autosuficiencia posible. Va a haber lectura básica y va a estar disponible del 23 al 30 de noviembre.
Terminamos entonces el diplomado con esta dimensión y nuestro último presencial, que va a realizarse el 30 de noviembre primer grupo y 1 de diciembre segundo grupo. El módulo 10 gira en torno a motivando prácticas claves para una vida saludable. Aquí vamos a trabajar el tema de actividad física y también previendo el consumo de cigarrillo, prevención y consecuencias del abuso, alcohol y otras sustancias, hábitos saludables en salud bucal. Están a cargo el doctor Elkin Arango, médico deportólogo, el doctor Uriel Gómez, médico toxicólogo, el apoyo de Alonso Escobar en la plataforma académica. Bien, este diplomado se está orientado por algunas directrices pedagógicas enmarcadas principalmente en una participación activa de todos los asistentes, que la comunicación sea bidireccional, que significa esto, que solamente que vaya de los participantes hacia los facilitadores y no solamente en esta dirección, sino entre los compañeros, de acuerdo a cómo vayan fluyendo los foros y talleres en línea. ¿Para qué? Para que se haga una real construcción de manera conjunta del conocimiento, homologación del mismo, se hagan reflexiones con relación a los diferentes temas y finalmente se puedan llenar las expectativas tanto de los facilitadores como de los participantes. Hay unos acuerdos pedagógicos básicos para que fluya adecuadamente la actividad académica, entre los que tenemos participar activamente en las diferentes actividades definidas en el módulo. Esto implica estudiar el material propuesto en cada uno según la programación definida. Tener en cuenta que las lecturas básicas a las que nos referimos se proponen porque son las obligatorias para conseguir los logros propuestos en el módulo. Compartir de manera libre, tranquila y sin cohibiciones las diferentes experiencias personales o laborales que permitan afianzar conceptos fundamentales. Otros acuerdos son respetar las diferentes intervenciones, evitando descalificar los conceptos del otro. Usar la comunicación multidireccional, propiciando interacción con los otros compañeros. Presentar intervenciones con argumentos, ejercitando el pensamiento crítico, reflexivo y creativo en los foros. Evitar presentar aportes desconectados de la secuencia que se esté realizando en el diálogo de los foros. Recuerda, cada foro va a tener un tiempo en que va a estar en plataforma, un tiempo de participación para que nos centremos en el foro en que ingresamos y en el que estamos desarrollando y de pronto no nos vamos a otro que ya pues se cerró y se dio las conclusiones. Otros acuerdos es publicar mensajes dentro del tiempo estipulado por el foro, como les acabo de decir, pues no desfasarnos porque hay unos tiempos estipulados para eso. Firmar el acta de compromiso con esta capacitación y cumplir con dicho compromiso en el inicio de la actividad. En el primer encuentro presencial se van a firmar los compromisos, el acta de compromiso en donde el participante asume su responsabilidad frente al diplomado y su participación continua para que se pueda certificar además. Aplicar en su trabajo los conocimientos fortalecidos con esta capacitación en los que esperamos que finalmente se dé, que pueda tener y contar con más herramientas para el abordaje de las personas en esta etapa. Los criterios de certificación entonces son hacer los ejercicios de aprendizaje, que pues son 25%, los ejercicios tanto presenciales como en línea, participar en los foros que se van a publicar, participar en las sesiones presenciales, que cuesta un 25%, y aprobar el post-test por encima del 3.5 sobre 5, que cuesta un 30%. Vamos a tener el apoyo técnico de Sandra Ariza, quien les habla, para cualquier inquietud pues, que estén teniendo en la capacitación. El administrador de la plataforma, Alonso Escobar, quien nos va a orientar siempre que tengan dificultades para ingresar a las diferentes actividades que tengamos en línea. Y vamos a contar con Carlos Alberto Jiménez, que es integrante del Comité de Capacitaciones, que también les va a ayudar a aclarar dudas sobre lo que se les vaya a las dificultades que vayan teniendo en el desarrollo de este diplomado. Esta es nuestra primera tarea que vamos a revisar en el primer encuentro presencial.
y es esta reflexión, ¿por qué estamos aquí hoy? Entonces, el ejercicio consiste en que cuando oyes la palabra adulto y adulto mayor, ¿qué es lo primero que llega a tu mente? Dejarla allí, reflexionarla y compartirla en el momento en que lo propongamos en el primer encuentro presencial. Terminamos entonces en esta teleconferencia con otra reflexión relacionada con la edad y dice, ¿qué cuántos años tengo? ¿Qué importa eso? Tengo la edad que quiero y siento, la edad en que puedo gritar sin miedo lo que pienso, hacer lo que deseo sin miedo al fracaso o al qué dirán, pues tengo la experiencia de los años vividos y la fuerza de la convicción de mis deseos. ¿Qué importa si cumplo 40, 50 o 70? Pues lo que importa es la edad que siento. Con esto me despido. Les doy las gracias. Recordemos que juntarse es el comienzo, mantenerse junto es un progreso y trabajar junto es el éxito. Y eso es lo que buscamos con cada una de nuestras capacitaciones, que finalmente nuestros usuarios sean los más beneficiados con todas las herramientas que aportamos en estos espacios. Gracias.